Sábado Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo, es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas hacen alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado, porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana. Va a empeñar la palangana allá en el Monte de Piedad. Hay unas colas de 3 cuadras las ingratas y no falta el papanatas que le gane en el lugar. Los albañiles acabaron de rayar. ¡Qué repicosas enchiladas hizo Otilia, la fritanguera que allí pone su comal! Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. ¡Ay, ay, ay! La burocracia va a las 2 a la cantina. Todos los cohetes siempre empiezan a las 2. Los potentados salen ya con su charchina. Pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto, qué sé yo. Y al buen Chava Flores le faltó también hablar de que en este mar de gente entre tiburones también hay pequeños peces que discurren por sus vías, por sus olas, por sus crestas, con todo el pundonor que les es posible. Vendedores ambulantes de todo tipo, vendedoras ambulantes de todas cosas. Y sin embargo, entre ese mar y sus ríos, disfrazados de ejes viales, están las y los integrantes de pueblos indígenas. Algunos ya en la renuncia de su identidad, pero otros buscan mercar aquello que los distingue como integrantes de un pueblo originario. El estado de Guerrero, México, tiene múltiples pueblos indígenas, locales y migrantes. Entre ellos están el pueblo afro, del que casi nunca se habla, el pueblo mepa, el pueblo mixteco, el pueblo amusco y, por supuesto, el pueblo náhuatl. De ahí, de un lugar llamado Tlamacazapa, es nuestro personaje de hoy. En la esquina de las calles de Orizaba y Colima, en la colonia Roma, hay una mujer muy especial. Desde hace 4 años visita la Ciudad de México, pero solo conoce la central camionera a la que llega, la esquina donde coloca sus artesanías, y cuando la vendimia no le es favorable, las calles aledañas a esta. El arte que desarrolla con sus manos utiliza como materia prima la palma. Ella podría ser la representación de la labor cotidiana de un grupo de mujeres dedicadas a la palma, todas ellas de Tlamacazapa, Guerrero. No lo olvide, visite la esquina de las calles de Colima y Orizaba en la colonia Roma de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. ¡Ay, ay, ay! Mi nombre es Ángela Marcos Parra, soy artesana del pueblo de Tlamacazapa, Guerrero, municipio de Taxco de Alarcón. Tengo 4 hijos. El sustento económico de la familia es la venta de artesanías. Lo bueno de mi pueblo que es tranquilo, no hay mucha contaminación, se podría decir, o como se dice, no hay tráfico. Pues alrededor de 4 años que empecé a salir a la Ciudad de México, pues sí, yo creo que sí voy por buen camino y es una buena decisión que decidí ir a vender pues ahí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque he conocido nuevas personas y porque estoy ayudando a mi familia. Ángela, lente que estuvo. Nican, Iwan Mokan, Nican, Iwan Mowan.
Yexin que manti huelin tica aquí no patlin aguatlastol y ashtimatlastica que mananitlastoa. No so cesen ni quismati, cesen amo. Bueno, ¿cómo estás para la gente que nos está mirando? Explicar un poco que hay varias o hay muchas variantes dialectales de un mismo idioma. En este caso, tú hablas la lengua náhuatl. De sí, Guerrero. De Guerrero, sí. Tlamacazapa, Guerrero. Tlamacazapa, Guerrero, municipio de Taxco de Alarcón. ¿Cómo es tu vida allá? Porque tú vas y vienes todo el tiempo. Sí, es un constante de ir y venir. ¿Quién te enseña? ¿Cómo te enseñas a tejer la palma? Porque a eso te dedicas, Ángela. Yo me enseñé, le dio desde niña, y mi papá es el que salía a la ciudad de Taxco a comercializarlos. Y nosotros somos varias hermanas y tejíamos, y mi papá venía por las canastas e iba a venderlos. Ya después de que me casé, ya es, mi esposo pues también se dedica a lo mismo, a comercializar las canastas y pulseras de hilo. Ya conforme fue creciendo mi familia, pues realmente el dinero ya no era suficiente, ya teníamos más gastos. ¿Y sale para tener una vida más o menos? Sí, pues gracias a Dios que sí. Hay fines de semana que no, otro que sí, pero pues gracias a Dios, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo te va con el regateo? ¿La gente te regatea mucho? Una canasta, una bolsita, mantelitos, tortilleros. Pues a veces le das un precio y te dicen no. Y a veces hay gente que realmente te quiere dar lo que ella quiere. Le dices un precio y te dice, te doy tanto, lo tomas o lo dejas. Pues muchas veces cuando no hemos tenido ni una sola venta, pues lo dejamos. Exacto. ¿Tú crees que haya relación entre el trabajo y el costo que o el precio que luego te quieren pagar? No, pues no es justo. Porque sí se lleva un proceso, no es nada más cortar la palma y tejerla, todo se lleva su proceso. Se corta la palma, se tiene que secar. Tienes que andarlo volteando de un lado para otro, y con el tejemos la más blandita, esa la hervimos el agua y la cosemos. Se cuece la palma y se tiene que secar bajo la sombra. Cuando es seco bajo la sombra, se saca al sol varios días, también un lado, por otro lado, se remoja y ya se vuelve blanca para ya tejerlo. Y todo eso pues sería más fácil si hubiera que nada más ya fuimos por él y ya llegando a hacerlo, pero esto no es así. Oye, ¿y sabes lo que es el racismo y la discriminación? Sí. ¿Cómo te va con eso? Pues más o menos. Más o menos. La verdad se siente mal que nada más te vean como le digo, a veces ofreciéndoles pues luego no se hacen así, como que no queriendo que te acerques a ellos. Sí se siente, pero a la vez también, pues, como le digo, son unos, pero otros con amabilidad te contestan y, pues, suerte, te dicen. ¿Te acuerdas de la primera vez que llegaste a la Ciudad de México? Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Pues de sentirme sentí una emoción, conocer la ciudad, pero a la vez un miedo, porque ¿qué hago yo en esta ciudad tan grande? Y no conozco ni saber para dónde. Pero como vine con mi esposo y ya sabía, dice, mira, pues aquí así, así, pues subirme en el metro, ¿se imagina? Fue una emoción y un miedo. Sí, me gustaría conocer otros lugares, pues andando aquí en la ciudad, pero pues desgraciadamente no. Es nada más de la central al trabajo y del trabajo al central para regresarme al pueblo y así cada fin de semana. ¿Y solo trabajas en la colonia Roma o quizás te mueves en algún otro espacio de la Ciudad de México o solo es en la colonia Roma? En la colonia Roma y en la colonia Condesa. Una canasta, una bolsita. Adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la comida que más extrañas de Tlamacazapa? Pues las tortillas hechas a mano. Porque ya estamos acostumbrados del diario a hacer las tortillas para... ¿Las tortillas aquí no te gustan? Pues se podría decir que no, pero pues uno las tiene que comer. Pues sí, es lo que hay. Sí, es lo que hay, pero sí. Oye, ¿y qué nos vas a preparar de comer? Pues los famosos tamales nejos que le decimos allá en el pueblo.
son los más tradicionales, porque en Día de Muertos no hay ninguna casa que no haga los tamales, porque desde nuestros antepasados son los que hacían eso, que les gustaba bastante. ¿Y qué son los tamales nejos que lleva? No, pues el maíz lo nixtamalizamos no normal con la cal, sino con ceniza. Y los envolvemos con palma. Un confirmación, un comunión, un bautizo. El padrino le tienen que dar los tamales nejos. Y esa es la tradición y se usa mucho. Porque ¿con qué vas a acompañar los tamales nejos? Con mole verde y pollo. Ah, ¿y el mole verde cómo lo haces? Pues con la semilla de calabaza, la semilla se dora en el comal y ya se muele. Y de ahí se hace la pasta de la semilla y se cuece el mole. Lleva pepita, ¿va? Sí, la pepita. ¿Y esta es pepita? ¿De dónde sacas la pepita? De la calabaza. ¿De la calabaza? De ¿cualquier la calabaza. Calabaza? No, de la pipián. Del pipián, ¿verdad? Del pipián, sí. Fíjate que varios compañeros y compañeras han hecho su guisado con pepita, con camarón y pepita de pipián. Sí. ¿Y esto es? Es el nixtamal. Es el nixtamal. Es el nixtamal. ¿De cualquier maíz? Pues nosotros ahí en el pueblo se da el pozolero. Sí. ¿Y con ese se hace? Y con ese se hace. Ajá. Sí, ahí en todo el pueblo es el que se cosecha. ¿Y esto qué es? Ese es el frijol, también para los tamales. Esto es un frijol. Ese es un frijol. ¿Tiene algún nombre en específico? Pues allá en el pueblo lo conocemos frijoles chinos. Frijoles chinos. ¿En náhuatl no tiene nombre? No. ¿Y esto es? Es el frijol molido. Frijol ya molido. Ya molido. Perfecto. Sí. Vamos entonces a ir a cocinar mole verde. Sí. Con tamales nejos. Tamales nejos. Gracias, Angela. Sí, ¿de qué? Comenzar con el amanecer, ir y venir, estar, vender, regresar, volver. Y entre las fortunas que Ángela tiene está el compartir su identidad, vuelta arte, vuelta palma con sus hijos e hijas y su esposo que también se dedican a lo mismo. Pero la virtud más grande de su trabajo es imaginar que otro mundo es posible. La cocina quizás sea también una forma de escultura, así como los alfareros moldean el barro, así como alguien imagina y borda sus imaginaciones, también en la cocina, con la masa de maíz, la consistencia del frijol y sus colores, hay quien esculpe, moldea, recrea y embellece, por fortuna, la comida que nos hace, nos rehace y sobre todo, que nos reconvoca a no dejar de ser. Utilizas la palma. Sí. Para envolver. Para envolver los tamales. ¿Solo los tamales nejos se envuelven con palma o todos los tamales ustedes lo envuelven con palma? No, solo los nejos. Solo los nejos. Solo los nejos. Sí. ¿Y qué usan para los otros? ¿Hoja de qué? Hoja de maíz. Hoja de maíz. Para otros tamales, hoja de maíz. Luego hay otro tamal que cuando ya está alto la milpa, los envolvemos con el zacate fresco. Ah, sí. Ese es otro, sí. Sí, perfecto. Sí. ¿Cuántos días a la semana trabajas, Ángela? En la Ciudad de México. Tres días. Viernes, sábado y domingo. Sí, el lunes tempranito nos regresamos a Tlamacazapa para volver a hacer más canastas, los que se vendieron, para reponerlas.
ahorita la juventud, los jóvenes que están apenas creciendo, ya están aprendiendo otras cosas, ya venden pulseras de nombres, pulseras de figuras o tatuajes en las playas llevan, pero lo primordial aquí es las artesanías, las cajoneras, las cajas de palma, pues es lo que nuestro patrimonio, se podría decir, del pueblo. ¿Cómo se les va ocurriendo? ¿Se le ocurre a alguien? ¿Luego los demás también hacen el mismo modelo? ¿O cómo ocurre ese? ¿Cómo se va haciendo estos modelos que van metiendo ustedes? Sí, pues por lo mismo, porque anteriormente nada más eran puros cestos, las grandotas, pero ya que ya no vendíamos, pues nosotros teníamos que inventar o ver, pensar qué haríamos, ¿no? Pues ahí sale que tal vez se venda esto, tal vez hacerlo así y a ver qué pasa. Y sí, ya lo dejemos de otra forma y sí, la gente le gusta y ahí vamos. Ya otro artesano lo ve, no, pues mira, ya vi eso, también hay que hacerlo. Y pues así se va haciendo los nuevos modelos. Me dijiste que llegaste a vivir a Xochimilco. ¿Hace cuánto llegaste a vivir a Xochimilco y por qué razón, Ángela? Pues como 3 años. Bueno, desde mucho antes, pues mi esposo de por sí allá renta. ¿Y por qué en Xochimilco? Pues como le decía, es que ahí son más económicos las rentas, porque pues me gustaría rentar para en esta colonia, pero no se puede. Es difícil, ¿no? Es difícil. Y esto de ir y venir, ¿cómo lo sientes? ¿No te cansas? ¿No te aburres? Sí, pues es muy cansado. Aburrirme no, porque es el trabajo, pero sí cansancio. ¿Vienes todo el año así, semana por semana, o en algún momento descansas? No, todo el año. No tenemos descanso. Está bien, está rico. ¿Tiene que estar espeso? ¿Tiene que estar...? Pues no muy espeso, tampoco muy aguado. ¿Como un molito, pues? Como un molito. ¿Como por cuánto tiempo se tiene que poner al fuego la pepita con el agua? Como por 20 minutos o 25 minutos. Normalmente nosotros ahí en el pueblo lo cocemos esto en la olla. Vamos a agregarle otro poquito de agua porque se va disminuyendo. ¿Alguien te enseñó a cocinar, Ángela, o tú solita? Pues veía cómo mi mamá cocinaba, porque realmente ahí en el pueblo no, ¿cómo podría decirlo? Que no tenemos ese de estarnos enseñando, sino que uno ve cómo cocina el otro para que también lo haga. Oye, ¿y si no se cuecen los tamales, Ángela, qué hacen allá? ¿O a qué le echan la culpa? Acá la persona que estaba poniendo los tamales salió afuera. Uno que le pone los tamales dice, no te salgas, no vayas a salir hasta que se cuezan, porque si sales ya no se va a cocer. ¿Y sabes por qué o por qué pasa eso? Pues supongo que porque ya no lo tizó. Pues cada pueblo tiene sus comidas de una u otra forma, pero pues sí. Y cada uno está acostumbrado a lo que puede, porque aquí en la ciudad el mole rojo es dulce y ahí en mi pueblo el mole es picoso. Así que aquí casi no comen picante. No comen picante. ¿Haces milpa allá? Compramos el maíz, porque yo no tengo terrenos, me prestaba mi papá y
lo sembrábamos, pero pues ya no lo hemos hecho. Por lo mismo, porque venimos aquí ya los dos, ya no se puede, ya no podemos. Porque llegamos a trabajar, pues ya no podemos ir a cuidar el campo, porque para cuidar el campo, la milpa, pues también se necesita mucho trabajo. ¿Tus hijas se quedan allá? Mis hijas se quedan allá. Extraño y me extraña, me dice, mami, ya no te vayas. Le digo, lo siento, me tengo que ir. Pues es puro trabajo, es puro trabajo. Descansas de ceder la palma para comer, para preparar la comida, y de ahí a pues puro trabajo. Oye, y en términos de la lengua, ¿cómo te va con la herencia de heredarles, sí, de otorgarles, regalarles la lengua náhuatl que tú hablas? ¿Cómo te va con eso? No, pues en eso sí que casi ya no lo hablan. ¿Por qué crees que eso pasa? Pues yo pienso, tal vez sería porque ya uno va a la escuela y ya pues el maestro ya no le habla así, y luego nosotros le hablamos de ellos ya no nos entienden y nosotros ya no les hablamos también por lo mismo. Este es el de frijol. Sí. Voy a probar, ¿eh? Sí. ¡Ah! Caliente, pero me lo voy a echar. Ya están. Sí, ya. Ya están increíbles. Espero que nadie más quiera, porque la pieza, el pollo, una alita, te tocó. Mala. Te hubiera servido la pierna. Está más rica, la. Y ahora, pues a comer, ¿no? A comer, sí. Esto es así, supongo. Sí, allá no usamos cucharas. Sale. Es así. Y es así, ¿verdad? Provecho, Ángela. Sí, gracias. Wow. ¿Qué tal? Mole de pipián, ¿cómo le llamaríamos? Sí. Mole de pipián. Mole de pipián. Con pollito. Y tamales nejos. Ángela, muchísimas gracias. No, gracias a usted por invitarme. Está delicioso. Gracias. No cabe duda, tamales nejos. Envueltos en hoja de palma, con mole verde de pipián y pollito. Una muestra más de que los mejores sabores de México están en la periferia, Ángela. Gracias. De Guerrero. Exacto. Mi motivación más grande son mis hijos, pues. Porque pues ya estando yendo así cada fin de semana, pues gracias a Dios ya va saliendo mis artesanías y ya les traigo pues para la semana. Delante de Ángela va la esperanza construyendo caminos para el futuro. Para ella el futuro son sus hijos. Hacemos votos porque para ellos esta ciudad monstruo sea un mar más noble para ellos. Entre otras cosas, sea un canal lleno de flores.
como esta postal de Ángela en Xochimilco, que por cierto es el lugar donde vive, o mejor dicho, donde duerme o sueña las pocas noches que duerme en esta ciudad que tiene para ella dos raseros que se conjugan: el trabajo para una vida mejor. No lo olvide, puede encontrar a Ángela, mujer náhuatl de Tlamacazapa, Guerrero, y su arte identitario que se transforma en diferentes formas de cestería en Orizaba, esquina Colima, colonia Roma, de viernes a domingo, Ciudad de México. Y como dice Chava Flores, en Sábado Distrito Federal, en esta colonia, desde las 10 no hay dónde parar el coche. Ayohkeman, Seyokmeshko, Tlash, Nochit, Itztoken. Recuérdelo, Tlaskamat Miak. Ha 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 ha!